Saludos, damas y caballeros, hoy os traigo un clásico de YouTube, un 50 cosas sobre mí. Creo que es un vídeo que es fundamental en todo canal, sea grande o pequeño, porque mola muchísimo saber cómo es la persona que está al otro lado de la pantalla, además de que todos somos bastante curiosos. A mí es un vídeo que me gusta muchísimo ver y creo que me tocaba a mí hacerlo ya, así que nada, vamos a empezar. Me llamo Sara y tengo 33 años, nací en 1983 y sí, ya peino canas. Siempre he tenido una pasión loca por los animales y la naturaleza y de pequeña estaba claro que iba a ser bióloga hasta que en el instituto descubrí que ni las mates ni la química se me daban nada bien y tuve que abandonar mi sueño, hasta que más tarde descubrí lo del arte. Soy la mediana de 3 hermanos y además me llevo un montón de edad entre unos y otros, 9 y 7. He sido una pésima estudiante, he repetido tantas veces el mismo curso que me tenía que cambiar de instituto para poder aprobarlo, incluso terminé acabando el bachillerato en un instituto nocturno para mayores. Y he copiado creo que en absolutamente todos los exámenes que he hecho a lo largo de mi vida. Todo esto cambió cuando descubrí mi gran pasión que fue el arte y acabé la carrera con un 9 de media. Cosas de la vida. Soy hipercuriosa, cuando me da por algo me pongo como loca a investigar hasta que ya no me queda ningún recoveco de la tierra donde se haya escrito algo sobre ese tema y de repente me canso, me saturo, lo cierro y nunca más se supo. Adoro los cambios y cuanto más abruptos, dramáticos y radicales sean, mejor. Me encanta cambiar de pelo, de ropa, de planes, de casa, de todo. Esto viene porque soy súper Géminis, Géminis con ascendente Géminis, Géminis encima de Géminis. Soy súper cambiante, súper extremista, puedo llorar y reír a la vez, puedo pensar que sí y que no a la vez. Una locura, vaya, para mí y para los que están alrededor, lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado todos. Y por este motivo busco siempre el equilibrio, intento encontrar el equilibrio entre las cosas. Al final, entre el blanco y el negro siempre me intentaré racionalmente quedarme con el gris, aunque mi corazón esté gritando uno de los extremos. Hice mi carrera de Historia del Arte, la mitad en Granada y la otra mitad en Madrid. Por eso estuve 3 años viviendo en Granada, que es una ciudad absolutamente maravillosa por arriba y por abajo, por dentro y por fuera. Y luego pues me volví a mi ciudad natal, a Madrid. Soy madrileña de pura cepa y cuando me volví a terminar la carrera en Madrid, lo hice por amor. Llevo 10 años con el amor de mi vida, con el que tengo 2 retoños preciosos y la verdad es que jamás pensé que podría encontrar a una persona con la que encajase, para lo bueno y para lo malo, tan sumamente bien. Siento que la vida me coloca las cosas que deseo con muchísima fuerza por delante. Me siento súper afortunada por esto. Es genial, mola un montón. Pese a tener un padre súper montañero y súper famoso en este mundo, soy muy de mar, soy muy sirena y me encanta hacer apneas y esto creo que me viene de mi madre la acuática. Me apasionan todos los tipos de misterio que existan, tanto arqueológicos, de arte, de sociedades secretas, de las pirámides, del cosmos, del universo, de la naturaleza y del más allá. Así que llámame conspiranoica si quieres. Indiana Jones era, es y será mi héroe por toda la vida. Si tuviese algún poder, sin duda alguna pediría el teletransporte. Me encantaría eso de decir, voy a sacar al perro en la playa, voy a irme al Museo del Louvre a ver un par de cuadros. ¡Uy! Me quedan 5 minutillos, me voy a la panadería de debajo de la Torre Eiffel a comprar el pan. Molaría un montón, ¿verdad? La de tipo que me ahorraría, claro. Siempre le hago caso a mi intuición, es bastante poderosa y la única vez que la desoí y no le hice caso, me estrellé estrepitosamente, sufrí muchísimo y lo pasé fatal. Así que, la vocecilla interna va a misa. ¡Viva mi Pepito Grillo! Soy súper palabrotera, digo muchísimos tacos, soy muy verdulera y debería lavarme la boca con jabón. Me siento súper afortunada en la amistad porque conservo amigas desde la guardería, desde que tenemos 1 año, y conservo amigas de todas las etapas de mi vida. Cuando estoy en un museo, siento en lo más alto de mi corazón que estoy donde tengo que estar. Siento paz interior, paz mental, como que si tuviese alguna misión en la vida, es estar en un museo contemplando las obras y después difundir lo que me hacen sentir y lo que me hacen pensar. Pero me ha costado 30 años saber cuál era mi camino y saber qué era lo que quería hacer con mi vida, porque la verdad es que estaba más perdida que el barco del arroz. Odio limpiar mi cocina, odio cocinar, cocino fatal, se me da fatal, o lo quemo, o lo dejo crudo, o lo encharco de aceite, o no le echo sal, o... fatal, pero soy sumamente glotona y voraz y ansiosa con la comida. Cuando era muy pequeña dibujaba súper bien, dibujaba como ahora, vaya. Lo que pasa es que como que aparqué eso, lo dejé a un lado porque como que empezaron a chucharme mucho con que ¡ay, qué bien dibujas ahora, qué bien dibujas ahora! Y yo cogí y dije, sí, pues no dibujo más.
Y así que eso es una cosa de la que me arrepentiré toda la vida, porque quizás si hubiese seguido dibujando en vez de Historia del Arte habría hecho Bellas Artes. Me encanta el deporte, me encantan los años que hay olimpiadas y estuve jugando al voleibol durante más de 10 años con un equipo bien consolidado desde el cole y luego el instituto, y la verdad es que éramos buenísimas, ganábamos todo. Pues me fío del horóscopo, ¿sabes? Porque ¿por qué no? Viajar o ir a museos sola es algo que tengo que hacer de vez en cuando, porque la verdad es que el cuerpo me lo pide. Jamás en mi vida podía pensar que sería tan maternal, tan cariñosa, tan achuchosa, tan pegajosa y eso, tan mamagallina. Siempre he convivido con animales y la verdad es que mi familia es bastante bichera en general. He pasado muchísimas horas en el campo por la afición de la escalada de mi padre, y la verdad es que cada vez que nos encontrábamos algún bicho malherido, nos lo llevábamos a casa, lo curábamos y lo devolvíamos al campo cuando estuviese listo. Estoy muy estilo Frank Cuesta. Comer rico al aire libre es uno de los mayores placeres de la vida después de dormir. El 2 es mi número favorito, mi número de la suerte, y la verdad es que tengo una relación bastante especial, mística y un poco loca con él, porque es que estoy viendo el 2222 por todos los lados, y hubo una temporada que me empecé a asustar porque lo veía demasiado y creía que me estaba volviendo loca con el número y me estaba obsesionando, así que lo busqué y resulta que en numerología significa que estoy yendo por un buen camino, es una especie de señal que significa que lo estoy haciendo bien, así que ahora cada vez que lo veo me sale una sonrisa tonta de qué guay Sara, yeah, lo estás haciendo de booty, sigue así. Y nada, pues eso, que el día que no lo vea me asustaré. Me enfado y me desenfado igual de rápido. Soy como un huracán, explosiva, para lo bueno y para lo malo. Y cuando me enfado además, al ratito se me ha olvidado por qué era. Siento que me faltan horas al día. Ya me pasaba antes, pero ahora, teniendo mi propio negocio en casa y cuidando de mis hijos, esto ya se ha hecho flipante. Trabajo en mi casa y hago camisetas, diseño camisetas, hago las camisetas que me pide la gente y la verdad es que me lo paso bomba. Tengo muy buena mano para los animales, creo que fluyo muy bien con ellos y luego además es que no me da miedo ni asco absolutamente ninguno. No tengo ningún problema en coger insectos, bichos. Soy una auténtica mano rota con las tecnologías, o sea, ¿quieres que te rompa algo? Déjamelo y solamente voy a mirarlo y ya, solo tocarlo, mirar, ya, roto. Voy de tía ordenada, pero realmente soy un auténtico desastre. Soy súper gritona y encima tengo voz de pito. Me encantaría tener una voz sedosa y aterciopelada como la de Andrea Compton, pero va a ser que no. Soy bastante metepatas y bastante torpe y boca chancla, o sea, tengo ahí como una amalgama de malas combinaciones, un poco así, pero creo que soy encantadora por otro lado, ¿no? Ojo, pero eso guarda muy bien un secreto, ¿eh? No sé si canto peor de lo que bailo. Es una cosa horrorosa. La naturaleza y el arte son mis dos grandes pasiones de la vida, son las dos cosas por las que realmente merece salvar este mundo que está abocado al desastre y a la destrucción. Así que por favor, salvemos este planeta por la naturaleza, por las artes que hemos creado, que creo que es lo más bonito que ha podido hacer el hombre, y por el chocolate, que es el único planeta que tiene, ¿no? Mi marido y mi madre son mis principales críticos y apoyo, y la verdad es que sin ellos no sé dar un paso adelante. Aunque luche diariamente contra esto, soy la tía del último minuto. Soy asquerosamente sincera. Esto no sé si es bueno o si es malo, porque a mí lo de la diplomacia se me da peor que mal. Por este motivo, se me nota siempre en la cara lo que pienso. Soy súper expresiva y... Y si se me pone cara jota, porque sí, todas las cosas de femeninas me encantan, me parecen preciosas, pero es verdad que, oye, donde estén una deportiva que se quiten los tacones, porque yo prefiero ir cómoda a Divina de la Muerte, las cosas como son. De pequeña me llamaban Mowgli porque era como un chicazo silvestrado y siempre estaba subiéndome a los árboles, cogiendo animales y en plan por ahí como una loca en el campo. Y 50. Si pudiese pedir un deseo, pediría que todo el conocimiento del mundo, de la humanidad, pasado, presente y futuro, se almacenase en mi cabeza. Todo esto después de pedir una paz mundial, un mundo más justo y más equilibrado y respetuoso con la naturaleza y con los propios humanos. Pero como esto es imposible porque estoy totalmente convencida de que la humanidad se va al traste dentro de nada, pues bueno, me quedo con este que es para mí y ya está. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya entretenido algo, que si coincidís en algo conmigo, por favor, dejármelo abajo en comentarios porque me encantará saber que no soy una tía muy rara. Y nada, pues eso, que si os gustan este tipo de vídeos, los clásicos de YouTube, como os he llamado, en plan tags, challenge y 50 no sé cuántos, 20 no sé cuántos, por favor, dejármelo, hacernos saber o con un like o dejármelo abajo escrito de qué vídeos os gustaría ver fuera de la temática del arte.
pues para hacérmelo saber y yo tomar nota y hacerlo en un futuro. No me entretengo más. Os mando un beso muy grande, recordad que saber de arte a todos nos hace mucho más sexys y que nada, que os dejo todos los datos abajo en la caja de información por si queréis ver mi página de camisetas y mi página de vinilos y nada, que eso, que os mando un beso muy grande y que nos vemos en el próximo. ¡Chao! Me creo sirena cuando estoy en la playa, lavarme la boca con agua y jabón. Súper. Solo tengo un pase de discoteca que es en plan... Y ya está, ¿sabes? Y ya no se hace nada más. Pero... No, mira, es que no me caen bien, no voy. Pero no sé por qué, siempre voy atacada, estresada y fatal. O te jueza o te cante. No puteaba, amigas, no te niegas. Es que estaba así de placa. Y llevaba el corte ese de pelo que se llevaba en los 80. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente. Sería súper hiper mega inteligente. Joder, qué feo eso, ¿no? Bueno, o sea, mira, 50 minutos.